plan marko bat, gaitasunetan oinarrituta, gaitasun horrek jende guztientzako baliogarria dira eta guztiak garatu behar dituzte, orduan, hau da gure erronka, ez dago eredurik, eredua inklusiboa ez bada. Eta behin eta berriz, hauek atara dira, eta hori onartuta dago, baina onartuta dagoena praktiketara eraman behar da. Onartuta dago, printzipioak hauek izango direla, ez doaz irakurriko, ze ja maila askotan aipatu dira. Eskuntza.neten, joanten basarie, innovazioa edukatiba berrikuntzako horrira, han daukazue informazio osoa, dekretu berriak, bai daukazue eziberri bera eredua, eta eziberrietik zintzilikatuta gero eta material gehiago egongo dira. Zergaiti materiala behar duguz. Segia da, gauza guztiak tresna bat bihurtu behar dira. Atzo esaten gendun, itxarmena, konbentzinoa. Itxarmena bera instrumento bat izan behar da, eta instrumento binkulante bat. Eziberri bera eredua beste instrumento bat, beste tresna bat izan behar da, eta tresna hori be garatu in behar da, eta tresna horren barruan inklusinoa ardatza izan behar da. Eta hori da garatu behar duguna, ez dago hezkuntzarik hezkuntza inklusiboa ez bada, eta ez dago eredurik eredua inklusiboa ez bada. Hau, oraindik hau daukagu, hemen atara da, anistasuna dala gure urrengoko erronka, berba indaigun guztion artean ahalmenei buruz, eta ez desgaitasunei buruz, baina oraindik pertsona batzuk beti kontutan izan behar dugu. Ez dugu bakarrik euretaz hitz egin behar, baina beti gure pentsamentuan, gure sentimentuetan eta gure praktiketan ondo jasota egon behar dira. Jau esan da dago, badakigu, Rafa oso ondo azaldu dago, Isabelek eta niposinago eurak egon direlako, ze 30 urteko erronka honetan eta Joserra oso protagonistak izan dira bibilbide honetan. Beste guztien artea, baina eurape oso protagonistak izan dira. Orduan eurape eskatzen da beha, hemen berrikuntza bat egon behar dela. Bai planteamintuetan, baliogarriak izan dira momentu askotan, baina momentun gauz aurrera pausuak emoteko, eta gauza batzuk, egokitzapena direla eta behar bada gainditzeko, eta Isabelek azaldu dago oso ondo zelan gainditu. Hori dena topatuko dozue bertan horrian, ze eskuntzara joaten basarie, zer dagoen momentu honetan nik ez daukat zertan kontatu behar zuei. Dena dago antxe, azalduta. Jente asko esaten dozku, hori nun topatu aldot, ba eskuntzako horrian joaten zarie berrikuntza, eta bertan daukazue informazio osoa. Hortik egin behar dugu erronkak, hortik egin behar dugu aportazioak, hortik bideratu behar dira gure ekarpenak. Baina egia esan, bai berbak bakarrik ezin dira aldatu, praktikak, baina gure praktikak ez dira izan behar bakarrik hezkuntza ulertuta hezkuntza bakarrik dagoela ikastetxeetan. Hezkuntza da esparru guztietan, eta horregaitik berba marabioso hau eta hori abertzelan bideratzen dugun, arreta integrala. Arreta ez bada integrala, bakoitza doa bere aldetik, eta gauza asko gine aldugu pertsona askok, Carmenek esan dagoelez, baina izan aldira, ba igual frutuak, jasoten dugu zen frutuak, igual ez dira aina beratzak. Hor daukazue dana, orduan, begiratzea da, eta hemendik aurrera ingo dugu, hau aztertu eta erronka bihurtu. Bueno, eta orain galdetuko nioki berriz berdin, Joserra, como ves este camino de 30 años? 30 años no es nada, dicen, no lo sé, pero hemos hecho un camino. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves la situación? Bueno, yo voy a ir muy rápido. Desde luego se podría hablar de mil cosas. Bueno, está explicado 25 años de inclusión y el efecto que ha tenido las políticas públicas. Sí hemos conseguido cambios. Empecé un poco joven, en el año 70, llevo muchos años en este camino, así que... Y ahora me jubilo, o sea que perfecto. Bajamos un poquito para abajo eso, ahí, en el 1. Y yo voy a hablar de los retos desde Heziberri. Hay un reto de ciudadanía que es exigir sus derechos. Y Heziberri da derechos. Podemos entenderlos, podemos no entenderlos, podemos no hacer nada,
pero se puede hacer. El primer punto, el punto uno, es que la diversidad es un bien. Y esto es un elemento cultural, lo es en biología, lo es en todo. Y desde luego la diversidad humana es un bien. Y el que piense lo contrario tendrá que justificarlo. Y diversidad significa que para entendernos no debemos compararnos. Eso significa diversidad. Que yo, para ser entendido como yo, no necesito que penséis de mí que soy gafoso, que soy diabético, que soy profesor universitario. No, no, yo me llamo Joserra y me entendéis y me conocéis por mi nombre. Otra segunda parte que es muy importante, en mi opinión, es que la mejora de las oportunidades para todos en espacios inclusivos es un derecho. Pero claro, se ha hablado de inclusión como acceso, y eso es muy importante. Pero inclusión humana significa construir grupos humanos de pertenencia saturados de interés comunicativo. O sea, la gente tiene que poder llegar a un sitio y la tienen que reconocer, tienen que esperar de él. Y eso lo tiene que saber hacer un docente. El decreto habla de los profesionales como educadores, de todos los profesionales de la educación básica obligatoria, que se llama así, y es muy importante también decirlo así. Hay otro elemento que creo que es saturados de interés comunicativo, quiere decir que el sistema educativo nos tiene que servir para hacer ciudadanía, para hacer democracia, para que yo me entiendan y tengan interés por entenderme. Eso es de Habermas, en fin. Bueno, lo que mejora para todos ha de hacerse si es imprescindible para algunos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos dos piernas, no tenemos ruedas, dijeron ayer. Bueno, no tenemos ruedas. ¿No usaremos nunca los ascensores o sí los usaremos siempre? Es imprescindible para algunos tener ascensores, pero es útil a todos. Es imprescindible para algunos hacer seguimiento de aprendizajes, para algunos que hay que hacer adaptaciones, pero es imprescindible para todos. El sistema educativo tiene que saber qué ha hecho con los alumnos. Y no se sabe. Se saben las notas que les hemos puesto, pero no se sabe qué se hace. Es imprescindible para algunos y útil, mejora para todos. Hay otro segundo bloque, que es que los profesores somos un equipo. En el siglo XXI no hay ningún profesional que trabaje solo. Lamentablemente, para los que querían trabajar solos. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, es imprescindible trabajar en equipo. Pero es que además esos equipos humanos son el corazón del sistema. Esos equipos humanos son los que cambiamos la realidad porque somos profesionales de ella, no porque somos buenos. No, en el año 70, 80 nos decían irás al cielo. Bueno, ahora no hace falta decir eso. No, cambiamos porque somos profesionales. Para ser profesionales tenemos que cambiar el sistema. Y ha de cuidarse a esos profesionales, ha de cuidarse la construcción de equipos, ha de cuidarse a esa gente. En tercer lugar, el marco Heziberri 2020 lo que hace es una nueva articulación del sistema educativo que lo hace más práctico y situacional. Y eso es magnífico. Warnock, la que describió en el año 78 necesidades educativas especiales, hace un estudio en el 86 para comunidades europeas y dice, los sistemas educativos europeos son malos y fracasan porque son demasiado teóricos. Tienen ustedes que enseñar a la gente cosas más prácticas. Bueno, eso son competencias, eso son situaciones. Todo el tema competencial, familias de situaciones, se puede obviar, pero desde luego seguiremos en lo mismo. O sea, lo sustantivo es que hemos de aprender situaciones. A mí, cuando era pequeño, me decían, hombre, para dar una charla tú tienes que estar tranquilo, y además mirar a la gente, y además pues ser un poco ordenado, y además decir cosas que a la gente le recuerden, y además. Y me decían 17 cosas. Solo cuando en una situación yo sé actuarla, soy competente, aunque no tenga la lista. Y, en realidad, la gente, desde la práctica, aprendemos todas esas cosas que, así dichas, una a una, son imposibles. Porque la práctica ordena sintéticamente las posibilidades de acción, que son las únicas posibles en la historia. Todo lo demás son maneras de no entendernos.
Bueno, hay otro elemento que en el decreto no está muy claro, pero que un docente lo tiene que saber, pienso yo. Que él dice, en el decreto se dice que las competencias se aprenden individualmente. Claro, yo tengo que saber hablar. Es verdad. Eso lo aprendo yo. Pero no dice, y para unos docentes sería muy interesante saberlo, que las competencias se enseñan en grupo humano. Que la manera de aprender y de enseñar competencias y de aprender y enseñar contenidos es el grupo de alumnos. Es ahí donde yo aprendo a hablar porque tengo un contexto de hablantes que me hablan. Antes de yo saber hablar, si hubieran esperado que yo aprendiera a hablar sin hablarme, pues estaría todavía sin hablar. Es en el grupo humano, en el grupo social, en ese grupo de pertenencia, donde debemos y podemos enseñar competencias. Se ha hablado mucho de científico y eso es muy científico. Está evaluado, es el mejor sistema para trabajar con todos. Y claro, se dice, vamos al cuadro final de ese dibujo, se dice... ¿Este? No, al anterior, un poco ahí, hasta ahí. Bien, familias de situaciones. El punto de partida son familias de situaciones. ¿Qué situaciones me permiten a mí mostrarme competente? Claro, si a mí me dejan debajo de una silla, sería incapaz de hablar en público. La situación, estar debajo de una silla, me hace incompetente. Por lo tanto, ¿qué familias de situaciones? En el decreto se remarca mucho de la vida cotidiana, de lo cotidiano, me hacen a mí competente. Dices que este niño no dice nada. Dice, oye, y a la mañana cuando llegáis os saludáis. Porque si os saludáis muchas veces, quizá ese sujeto aprendería a hacer así, a dar la mano, a sonreír, quizá. Y eso es bueno para todos. Hace un clima de grupo en el que es posible aprender. Por lo tanto, familias de situaciones. Familias de situaciones que pueden escalonarse. Familias de situaciones que pueden ir avanzando en el currículum. Una familia de situación con un contenido, eso es lo que se llama situación. Y una situación es un contexto en el que yo actúo. Y ese es otro elemento que cambia, porque ahora para aprender se pide que los alumnos actúen. Claro, si a mí me gusta dar las clases para que estéis todos callados, pues fíjate. No, se pide que los alumnos actúen. Y esa acción produce el logro. Y eso es lo que me hace a mí competente. A mí me pueden decir 100 veces, chico, tú vales mucho. Porque si estoy sentado en la última fila o debajo de una silla, pues llego a no poder creérmelo. ¿Cómo me lo voy a creer? No me lo puedo creer. Yo, en esta situación, si alguien me dice que valgo algo, pues será más plausible que yo me lo crea. O sea, el logro viene tras la acción. No puede... Y eso es una competencia. Y eso, dicen los psicólogos, que se traduce en capacidad. Lo que se mide, lo que se actúa, es la competencia. Eso se mide, eso se actúa. Y eso se puede generalizar, se dice como capacidad. Y por fin una última cosa que me gustaba tenerla ahí y que la recordáramos. Pienso yo que el documento de Heziberri 2020, los decretos de ese documento, que son ley, dice que la educación de este sistema inclusivo debe ser para todos. Y quiere conseguir el máximo de desarrollo de las capacidades personales. Y dice, y para eso pueden hacerse planes personalizados, de muchas maneras. Dos profesores en el aula, hay mil variantes, nuevas incluso. Bueno, pero dice, y es en función de esos planes personalizados que será la evaluación y la acreditación. Artículo 37.5. Está en el decreto, es ley. Podemos no enterarnos, podemos no reivindicarlo, pero estaría bien. La gente tiene que tener acreditación, tiene que estar acreditada, porque si no, no puede trabajar de barrendero. No puede trabajar. Más adelante pienso que habrá que entender que el sistema educativo es el primer soporte de la vida. Y una vida sin soporte sangra, la gente muere. Hacer un sistema que es obligatorio para ayudar a vivir a la gente
En Estados Unidos, secundaria aprende, aprueba todo el mundo. Todo el mundo, porque es obligatorio. Y unos aprenden matemáticas 173 y otros aprenden cocina 1, cocina 1, cocina 1. Y no pasa nada, si no es para que te den el Nobel. Es para que no tenga que venir una ambulancia al final del sistema. Eso hace un sistema educativo que no acredita a la gente. Les sitúa minorizados socialmente de por vida. Es terrible, es trágico. No lo debemos hacer. Bueno, luego quizá pueda hablar un poco más. Muy interesante, oso interesgarria. Bueno, onche pasauko dugu, Javier Monzón. Yo quiero hacer un breve comentario, y es, lo ha dicho él, pero ha pasado mejor vida esta semana, en cuanto a su vida, claro. Yo quiero hacer un reconocimiento público porque ha sido mi maestro, es mi amigo, y me parece que bueno, que teníamos que decirlo. Entonces, yo estoy seguro que no se va a aburrir él ni nosotros con él de aquí en adelante. Bueno, bien, dicho eso. Yo voy a, esta primera intervención voy a hablar de dos cosas. Yo creo que hay una serie de aciertos que tenemos que señalar. Lo decía José Herrera también en su intervención, que en los congresos de médicos no hablan de cómo matan a la gente ni de lo que fallan, sino que hablan de todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tenemos, gracias a todos los colectivos, a la presión social, a técnicos, a profesionales y a la administración, una apuesta clara por la inclusión, que está incluso considerada línea prioritaria. La inclusión, la equidad, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que tenemos que señalar. También me parece que tenemos los mimbres, ya que se aunan los proyectos de formación de profesorado, los proyectos de innovación, con lo que se llaman los planes estratégicos de mejora, en base a las evaluaciones. O sea, que eso también alineado, yo creo que es como algo que puede favorecerlo. Y luego el desarrollo de algunos planes estratégicos, por ejemplo, el de la atención a la diversidad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos como la estructura que nos va a permitir, de alguna manera, poder seguir trabajando y poder reconocer que esto es posible, que lo podemos conseguir entre todos, ¿no? Creo que los retos fundamentales estarían basados en la construcción de equipos docentes estables, y sé que eso es muy difícil, porque está, por otra parte, el derecho individual del trabajador, pero equipos docentes estables comprometidos con la inclusión. El ESIBERRI lo contempla también, de alguna manera, y esa construcción de equipos en base a proyectos que deberían ser inclusivos, en base a los proyectos de mejora que antes he mencionado, etcétera. La apuesta de formación en centro, que es muy clara en la Administración, yo creo que hay veces que en los centros no acaba de ser la apuesta de la formación por la formación inclusiva. Creo que siendo línea prioritaria, me parece que todos los centros tienen que asumir de alguna manera la escuela inclusiva como uno de los hilos conductores que marca la formación. Y luego, me parece que otro reto importante, lo digo todo como muy rápido, luego ya discutimos o hablamos, es el acompañamiento a los equipos de los profesores, a los equipos en sus proyectos y en sus procesos vitales. Ayer estuve cenando en casa de mis padres, y el equipo de formación de punto y ganchillo de Cáritas de Basauri está formado por mi madre y por mi tía, que se dedican a enseñar punto a inmigrantes. Y cuando le pregunté qué tal le iba, porque acaban de comenzar el curso, dijo la frase que me la apunté en la servita textualmente, dice: no me dicen lo bien que lo hago. Mi madre, que es bilbaína de Zamora, tuvo a bien decir una cosa que me pareció importante. Con 75 años, implicada 15 años, yo creo que alguien tendría que decirle, esto es una reivindicación también a Cáritas, alguien tendría que decirle a esa señora lo bien que lo hace. Y los equipos docentes de los centros escolares necesitamos que nos digan lo bien que lo hacemos. Y en ese sentido, el acompañamiento que se hace a los centros, y tenemos ejemplos muy buenos, que, por ejemplo, el tema de aprendizaje cooperativo en Guipúzcoa está muy acompañado. Y eso es un éxito. Cada vez que se hacen unas jornadas, se llena, hay muchísimas experiencias, se comparten buenas prácticas. Yo creo que ese es el ejemplo que, de alguna manera, demuestra que acompañando los procesos, que se acompañan procesos, son exitosos. Quisiera recuperar una cosa que ha dicho Rafa Mendía aquí, y es que el INDEX habría que acompañarlo también de alguna manera. Es decir, el INDEX es un documento que yo creo que está muy bueno y que permite de alguna manera repensar el centro. Yo lo de las buenas prácticas, aunque trabajo con eso, no las tengo todas conmigo. Dice mi suegro que no hay jota fea, sino mal entonada.
Entonces, yo creo que cualquier práctica es buena para tirar para adelante siempre que esté vuelta a pensar y esté en el equipo, si nos sirva de análisis para poder seguir mejorándola. Creo que, por ejemplo, también tendríamos que ser conscientes de lo que supone el currículum inclusivo a todos los niveles. A mí me parece que este cambio va a necesitar varios años. También se ha mencionado antes en el plenario anterior, ¿no? Yo creo que el alcance, es decir, la vuelta que pega al currículum, entendido como que la escuela tiene que volver a pensar dónde está la situación en la que viven sus alumnos, el barrio en el que está la situación, y convertir y curricularizar ese análisis y esas propuestas y hacerlas currículum, por ejemplo, creo que es una cosa que todavía nos va a costar unos cuantos años poder hacerlo. Y en ese sentido, lo digo como para animar, que yo creo que por ahí podría ir de alguna manera. Si no, nos vamos a quedar un poco, yo creo, como no sé si habéis visto que el edificio Iberdrola de al lado tiene unos olivos preciosos, antiguos, pero no tiene ni un solo fruto, no tiene ni una sola oliva. Y son unos olivos centenarios, yo no me atrevo a decir cuánto, pero no sé qué han hecho, si los han injertado o qué. Entonces, tenemos que seguir trabajando para que se sigan dando fruto y para que nuestros alumnos sigan saliendo del sistema educativo hacia adelante. Creo que otra, y ligado al tema curricular, otro de los puntos es la tensión que tenemos entre lo que es el objetivo propedéutico y la comprensividad. También en las etapas no obligatorias, también en la universidad. Es decir, la comprensividad tiene que poder llegar a todas las etapas del sistema educativo y la escuela tiene que educar para la vida, tiene que educar para que nosotros podamos vivir y ser ciudadanos competentes, y las competencias también lo señalan. Y para finalizar esta primera parte, yo creo que un reto es tender al equilibrio entre las medidas generales y las medidas específicas o extraordinarias de atención a la diversidad. Tendremos que tender a que trabajemos más en el tema de la prevención y mucho menos en el tema paliativo, porque de cara a futuro yo creo que nos va a suponer pues un ahorro. Gaur itxiko dotxagu, bai, eure hitz egiten gomidatuak edo, bueno, hemen bentsat Bilbon. Ia dana esan da dago, osea, egoera errealetatik hasi behar da, eta egoera erreal hoiek diseinatu, ejemplifikatu eta zabaldu egin behar dira, eta nik uste dut horrek lana ekarriko dagoela, eta ejemplifikazio guztiak egon behar dira ondo eginda inklusioaren ildotik, eta hori lana da, eta lan hori hartu in behar da. Adimen guztiak, kapazidades, inteligentziaz, eske hor dago beste gauza bat, baina, bueno, hor dago, gaur ez gara sartuko. Diseño universal de aprendizaje, nik uste dut, emetik aurrera, lan izugarria izango dugula, honen adibideak eta kurrikulunuan txertatzen, eta aurretik egin behar gauzak atzetik ez egiteko, eta atzetik ez egiteko eta aurretik egiteko kurrikuluna eta diseinua universala izan behar da, eta gauza asko batzutan ez dira teknikoak, errepikatu egingo dut, gauza batzu dira pertsonalak. Bakoitzago behar da prest egiteko, oso ondo esan du Xabierrek ekarri duen bideoko mutilak, hombre, difícil, yo tan difícil no lo veo. Y yo estoy muy agradecido cuando lo hacéis, yo tan difícil no lo veo, ¿no? Nik uste dut hori bakoitza prestego behar da, zer remoten dut nik, eta zer remon aldot, ba hori. Osea, kejak, kritikak, jasoin behar dira, zer gaitik ez, hausartak izan eta jaso, baina nik zerri pintzen dut, nik hortik hasiko naz eta hortik jarraitzuko dut. Eta derrigorrez, elkarrizketa ez bada tresna, ez dago zer eginik. Hau, esan da behiak, denetarik esan da dagoia. Formazioan, benetan, nik uste dut hori ikastetxeko formazioa buelta bat eman beharriako, hor agenda batzuk ipini behar dira, gai batzuk derrigorrezko, ez que, klaro, borondatez, hor agendan gauza gai batzuk ipini behar dira, eta hor ipini ikastetxeak horretan formatzen. Igual eraldaketa bestelan oso zaila izango da.
hori da nire ekarpentsua. Nos vamos a atar al PPT. Yo creo que bueno, algo más añadir a los retos que has añadido. Hay un cuadrico que igual se podía poner en el doc. Bueno, primero agradecer los aplausos. Está bien, eso que ha dicho antes Monzón, está bien. Hoy, en un WhatsApp que tenemos en la familia, mi hija pequeña, que es maestra y da cosas de personas para responder a las necesidades educativas especiales, dice, yuju, tu última charla como profesor. Y mi mujer, que ha contestado luego, dice, hazlo bien, que ellos se lo merecen. Un profesional lo hace bien porque ellos se lo merecen, porque él tiene dignidad y tiene que hacerlo bien. Cualquier porquería no basta. Cualquier porquería no hace que las cosas cambien. Tenemos que hacerlo bien por dignidad, por profesionalidad. Bueno, no llega el PowerPoint, pero lo digo. Hay, creo, algunas implicaciones legales hacia la mejora. Y ha salido ya, creo que tiene que ponerse en marcha una ética ciudadana, también profesional, pero ciudadana, que haga del sistema educativo educación básica obligatoria un buen camino para responder a los derechos y a la educación de todos los ciudadanos. El sistema educativo obligatorio es un autobús que nos lleva a un punto de destino, pero es que no se puede tirar a los niños por la ventana. El autobús se tiene que mejorar para que no caiga ni uno, para que todos empleen muy bien su tiempo. Dice, están contentos, y dice, joder, a partir de contentos, tienen que estar muy bien, tienen que aprender mucho. Hay otro elemento que yo creo que es muy importante, y es que el sistema educativo en el siglo XXI está centrado en dar respuesta a necesidades de la vida. Se dijo ayer en la diapositiva hacia la edad adulta, antes se llamaban aprendizajes funcionales, lo que aprendemos tiene que servir. A estas alturas de la vida, ¿vosotros creéis que es muy importante saber hacer raíces cúbicas? Porque yo aprendí a hacerlas de memoria. El triángulo de Tartaglia, bueno, a mí me gustó eso, y hice algunos años de exactas, pero es inútil para la vida, como tantas otras cosas que se enseñan. En un seminario que yo estuve a la tarde, se dijo pulir. El decreto dice pulir libros de textos. No hay que enseñar todo. No valen para nada la mitad de los contenidos. No valen absolutamente para nada. De verdad que no. Solo mantienen la hegemonía social. Otro elemento que es muy importante, que no está bien logrado, pienso yo, en los decretos, es no presentar respuestas etiquetadas. Yo necesitaré lo que necesite porque soy yo, no porque soy gafoso. Yo necesitaré lo que necesite porque soy yo, porque estoy aquí. Y aquí necesito que me pasen las diapositivas, un micrófono. Pero yo, en realidad, para hablar no necesito micrófono. Las necesidades son situacionales. Vosotros no habéis necesitado que nadie os midiera el culo al entrar, porque habían previsto que las sillas cupieran casi todos. En las escuelas no cabían gente con silla de ruedas. En Iberia, gente gordísima iba y cabía porque había pagado, porque tenía derecho. Respuestas situacionales. Otro elemento que creo que es muy importante es entender que el concepto de necesidades educativas especiales, que son que emergen de la dialéctica individuo-medio, tienen que ver en su respuesta a la dinámica de situaciones. Y esto es un poco más amplio de explicar, pero en realidad, si se pensara así, sería fácil actuar. Creo que el sistema educativo todavía, después de Siberri 2020, tiene que ser más flexible. O sea, la gente puede hacer literatura de segundo y matemáticas de octavo, no pasa nada. Y alguien puede saber mucho de geografía y no saber nada de inglés, pues no pasa nada. No pasa nada. Si eso solo es para ser ciudadano, es para poder vivir, solo es para eso. Y no es todavía flexible. Hay que acreditar las competencias y los aprendizajes. Y el sistema educativo es una buena agencia de acreditación. Si fuera más flexible, la gente podría entrar y salir. Y eso tampoco todavía está logrado.
Hay un elemento más que es aprender durante toda la vida. Y eso tampoco está logrado. En los decretos sí se dice, se piensa en eso, se dice, hombre, es que los alumnos deben ir aprendiendo a aprender toda la vida. Pero claro, se trata de hacer un sistema educativo que tenga dispositivos para hacer eso posible. Y eso es lo que todavía no tenemos. Creo que hay otro elemento que yo lo he dicho cada vez que puedo, pero con muy poco éxito. Hay que hacer comisiones de ética educativa. Porque hay prácticas que son horribles. Y ya está. Dice, no, es que yo soy así. Dice, pues eso te estoy diciendo, tú eres muy mal profesional. Como eso no se le puede decir a un profesional, no se le puede decir, tampoco se ha podido decir en sanidad, se hacen dictámenes que analizando situaciones reales se afean. Yo canto muy bien y me pongo a cantar jotas, pues claro, no doy una. Pero claro, si nadie me dice que está fatal, pues seguiré cantando fatal, atormentando a la gente. Igual, hay prácticas que son inaceptables en el siglo XXI. Hay que hacer comisiones de ética educativa que las afeen, que introduzcan con valor dentro del sistema educativo orientaciones prácticas. Bueno, a mí me parece que hay que difundir la formación en competencias, que hay que formar a gente en competencias, que hay que gestionar democráticamente los sistemas, los equipos docentes, que hagan respuestas adecuadas. Una respuesta inteligente no es una buena, no, no. Una respuesta inteligente es una respuesta adecuada a la situación. Así definió la inteligencia Binet, 1905. Eso era una respuesta inteligente, una respuesta que esté adecuada a situaciones. Y eso es lo que hace un docente, eso es lo que hace un profesional. Creo que hay que acompañar externamente las prácticas. La gente que lo intenta, que lo hace, tener un testigo externo que diga, joder, yo me doy cuenta que habéis cambiado. Ayuda mucho, alienta mucho. Y dos finales sobre competencias. En los decretos pienso que no se da suficiente peso a estos dos aspectos que voy a tratar de decir. Uno, los equipos de área. Toda la primaria se ordena en áreas. No sé por qué la primera en áreas y la secundaria en materias y al revés. Pero se ordena la primaria en áreas y la secundaria en materias. Bueno, hay que dar mucha fuerza a los equipos de áreas o de materias, porque son esos equipos los que tienen que describir familias de situaciones y actividades de integración en la comprensión de los currículos de competencias. Y lo tienen que describir y tenemos que tener ejemplos. Yo tengo que saber que saludarme a la mañana es un ejemplo de vida social. Y si no lo sé y nadie me lo dice, pues nadie me lo ha dicho. Ese es un primer grupo. Y yo creo que hay otro que es importantísimo, estratégico, fundamental, que yo lo llevo diciendo siempre, pero sin éxito. Son los proyectos de aula. El aula es el grupo social de pertenencia de todos los alumnos. Y ese grupo social de pertenencia tiene un equipo docente liderado por el tutor. Ese equipo docente tiene que construir situaciones adecuadas, por lo tanto inteligentes, para dar respuesta a las necesidades formativas de todos los alumnos. Ese equipo docente tiene que poder trabajar y eso significa tiempos, y eso significa posibilidades de reunión, y eso significa otra vida social en los centros, de manera que la gente, después de unos años de trabajo intenso en grupos, tenga ganas de seguir trabajando. Y eso es acompañamiento formativo. Yo hasta ahí tenía apuntado, pero bueno, ordua dalata ingo dugu, pasau del PPT, eta ingo duguna bakoitzari nik eskatuko nioke, erronka batzuk aipatu dira, ezta? Minuto baten edo bi minutotan, ze proposamen, holan, labur-labur, ze iruditzen jatzue, bai? Eta azkenengo diapositibara joango naz, parkatu, utziko dut azkenengo diapositiba, eta eskatuko nioke, Lore, ze eskatuko zinuen zuk, edo ze proposatuko zinuen, esan, bota, holan, bapatien, venga. Hau lertzea ondo. Osea, guztion artean berba eginez, hau lertzen badugu, nire proposamena badakit dela
batzutan izan dabe pájaros y flores. Es que bide hori da, ez badugu ulertzen ondo zer dan dignidadea, duintasuna, ez dakit, osea, es que ezin dute besterik, beste proposamenik. Oso ondo, perfecto. Calidad de vida. Duintasuna. Denondako. Denontzako. Eta danok bakoitzak bere ahalmenien dauena. Eta esparru askotik. Esparru askotatik. Eta ni sartzen naiz. Asko egin dezakegu bakoitza bere lanpustutik. Eta danok egin badugu bakoitzak bere alegin guztiek asko da. Asko. Nik uste dut... Animo eta venga, con la bandera danok, eh? Vale, vale. Baina, bueno, nik uste dut... Gainera duintasunean eta hemen benetan zentralitatea hemen ipintzea behar bada herria be hobetuko dau. Ez? Eta hortik be etorriko dira igual esparru askotako eraldaketak etorri aldira. Duintasuna zer da hori? Hori da. Bizikalitatea denondako. Venga, Javi. Ligado a esto Y muy sintéticamente, creo que tendríamos que impregnar y valorar en nuestro currículum espacios y contenidos de aprendizaje para la vida, que lo ha mencionado antes Joserra. Sí, y en ese sentido, yo pienso que la escuela es el espacio donde acompañamos proyectos de vida, la construcción de proyectos de vida, y eso es lo que debería de guiar. ¿Sí? No nos vale para nada un profesional, un abogado, un médico, si luego es una persona con la que no se puede hablar, no tiene un mínimo de empatía. Y bueno, ya conocemos todas situaciones en esos casos de sobra, ¿no? Muy brevemente, yo soy corrector de selectividad en los últimos años, de lengua y literatura. Y una discusión que tuvimos este año los correctores de selectividad era sobre cómo valorábamos los criterios que teníamos, ¿no? Y entonces había una persona muy interesada en la función con el lenguaje, no sé qué tal. Y yo, un momento que ya le dije, mira, yo... Estos alumnos los cojo en primero de grado de magisterio y yo quiero que lean, entiendan el texto y además sepan dar la opinión sobre el texto. Si saben si es una función no sé qué del texto o lo otro, la verdad es que me da un poco igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante para la vida? ¿Qué es lo importante también para ser profesionales? ¿No? Y muy brevemente, creo que las familias y los jóvenes tienen que tomar parte también en el ámbito curricular, no solo organizar comedores. Me parece que eso es muy importante. Y pienso también que tendríamos de alguna manera que pensar las medidas de atención a la diversidad y especialmente las ACIs. Las ACIs es el protocolo que más se sigue en todos los centros. Parece la Constitución o la ley o no sé qué, porque lo seguimos todos a rajatabla para hablar de elaborarlo. Hay que volver a pensar las ACIs. Yo me parece que tenemos una oportunidad buenísima para en estos momentos poder darle una vuelta a lo que están suponiendo. Es la medida que yo creo que más se está implantando de alguna manera. Bueno, quizás la propuesta, pensarlas o superarlas. Bueno, sí. Bueno. Superarlas. Bueno, José Ramón, un minutito, dos. Un minutito. Bueno, yo a la gente y a mis hijas, que tengo tres, les he dicho que tienen que ser felices. Eso es lo importante. Se ha dicho, pero es que es lo más importante, ser felices, vivir como ciudadanos en la escuela. Y es muy importante. Yo suelo brindar por la felicidad que tanto nos merecemos. Eso es muy importante. Creo que hay otra palabra que ha salido que es muy importante también, que es dignidad. En la Constitución Europea, en el primer borrador, aparecía esa palabra y se decía que era tener soportes para una vida digna. Eso era dignidad. Eso tenía que hacer la comunidad política. El sistema educativo es el primer soporte para una vida digna. Y recojo para acabar una frase de Dewey, John Dewey. Dijo que la escuela tiene que enseñar a vivir experiencias amortiguadas de la vida. Amortiguadas quiere decir que en la calle, si yo robo este vaso o robo este pisapapeles, quizá me corten la mano según dónde. En la escuela no podemos cortar la mano. Tenemos que decirle, no, chaval, eso no está bien, no lo robes siempre, procura que no te veamos. En fin, lo propio de una situación razonable. Y hacer tabla rasa, sobre todo, ser más justicieros que en la vida social, a veces es difícil con los maestros. Le expulsan a un chaval que tiene derecho a estar en la escuela. No se puede hacer nada, ¿no? Tienes menos posibilidades que en el sistema jurídico ordinario. Terrible, trágico. Experiencias amortiguadas de la vida. Y eso es
hacer conductas inteligentes, los profesionales esos que somos el corazón del sistema. Bueno. Una menos cinco, menos diez casi. Una preguntita o dos, Galdera bat, edo bi, eta Ainhoa, Twitterrian, zerbait, ze kontatzen dezu? Labur, labur. Ordu bueno, urru bat eta bukatu behar dugu. Ez dakit norbaitek bueno. Eskatu duen hitza. Bai, segun txo bat, zabalduko dut.